Okay, good evening to everyone. I don't know if you can hear me. Hello, hello, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Miss Rosa, welcome. Thank you. Welcome to another English class, class number two. Okay, let's start. Welcome to another English class. Bienvenidos a una clase más de inglés. Módulo 4. Módulo 4. Módulo 2, perdón. Principiante 1. Okay, let's start. Let's remember a little bit about the topic that we studied yesterday. Vamos a recordar un poco sobre el tema que estudiamos el día de ayer. ¿Alguien recuerda el tema gramatical que estudiamos? ¿Alguien recuerda el tema gramatical que estudiamos el día de ayer? Bueno, el día de ayer estudiamos un poco sobre el presente simple. Simple present. ¿Y qué es el presente simple? Bueno, en español lo podemos relacionar como una oración que está compuesta por el sujeto, el predicado y, perdón, el sujeto, el verbo y el predicado. Ok, es utilizado en, por ejemplo, en rutinas diarias, hábitos, okay, que realizamos día a día. Por ejemplo, para decir yo voy al trabajo, decimos I go to my job or I go to my work. Para decir me baño, I take a shower, hago la tarea, I do my homework, etc. Entonces, simple present utilizamos para expresar hábitos, okay, rutinas, etc. Bueno, vamos a, antes de continuar con la clase, vamos a tomar la asistencia. I'm going to start, I will take the attendance list, and this is the first one, Mr. Alejandro Humberto, Alison Natalia. Present, teacher. Thank you, miss. Andrea Margarita. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Claudia Raquel. Present, teacher. Denis José. Edwin Giovanni. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Idalia Elizabeth. Jennifer Annette Pérez, Carla Vanessa, Marina Elizabeth, Mauricio Emilio, Oscar Alberto, Paola Nereida, present. Roberto Antonio, Sara Luz, Yancy Guadalupe, Douglas Stanley, Rosa del Carmen. Present, teacher. Thank you. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar. Let's continue with the classes. The class. Okay, yesterday we had the conversation, tuvimos la conversación. Okay, entonces nos vamos a ubicar en el manual. We're going to go to the manual. Okay, page number nine. Teacher, ya estoy presente. Sorry, okay. Por la hora. Okay. Thank you, Miss Claudia.
Gracias. Igualmente yo, teacher. Okay, ya no llega tiempo. Don't worry. Igualmente, teacher. Okay, Mr. Alejandro. Okay, vamos a recordar un poco la conversación del día de ayer, que tuvimos el día de ayer. The conversation that we had yesterday. For example, it says, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, one more time, una vez más. Puede ir practicando. Si quiere activar su micrófono, si no, no lo quiere activar, tampoco hay problema. Y comenzamos. 3, 2, 1, action. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. ¿Alguien no recuerda alguna palabra, la pronunciación de alguna, el significado de una palabra o la pronunciación de alguna palabra? La pronunciación de una vez, dos veces. Okay, here we have once or twice. Once and twice. Okay, gracias. Okay, once and twice. Okay, muy bien. Bueno, vamos a practicar esta conversación por 2 minutos, okay, con nuestros compañeros. Vamos a intercambiar una vez Sofía y otra vez Mario, okay, para recordar la pronunciación y poder practicar la lectura. Okay. Here we go.
Okay, here we go. Okay, tenemos la conversación. Okay, vamos a pedirle a Miss Rosa y Mr. Mauricio si nos pueden hacer lectura del diálogo. Miss Rosa, ella será Sofía, and Mr. Mauricio será Mr. Mario. Are you ready? Okay. Okay, here we go. 3, 2, 1, action. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Eso es todo, supongo. Excellent, excellent pronunciation. Muy bien, excelente. Thank you. Okay, vamos con Miss Hazel. Miss Hazel, no sé si nos puede ayudar Miss Rosa. Okay, Miss Hazel será Sofía, and Miss Rosa será Mario. Okay. Okay. Hazel, I believe. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Excellent, thank you very much. Okay, muy bien, vamos con Miss Claudia and Miss Carla. Habemos dos, Claudia. Miss Claudia Raquel. Miss Claudia Raquel, perdón. Okay. ¿Con quién me dijo, teacher? Conmigo. Usted es Miss Claudia Raquel y Miss Carla Brunera. Entonces, yo sería Claudia Sofía. Yes. Ah, muy bien. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I try to read a weekly report in Andy meeting. I sort had to organize meeting every 2 Monday. How do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check in once or twice a day. In the very important. Excellent. Okay. Just the pronunciation of the word attend. Attend. No sé si me logran escuchar bien. Attend. Yes. Okay. Vamos a repetir la palabra attend. Attend. Excellent. Attend. Okay. Attend. Y también la palabra important. Important. Excellent. Important. Important. Excellent. Okay, vamos a pedirle a Mr. Alejandro Humberto y Miss Claudia Noemí. Okay, Mr. Alejandro será Mario y Miss Claudia será Claudia Noemí, será Sofía. Okay. Okay. Bien. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients
for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Excellent. Very good. Okay, vamos a la pronunciación de every two Mondays. Every two Mondays. Every two Monday. Excellent. Every two Mondays. Every two Mondays. Excellent. Vamos a ver. I also have to organize. Have to organize. Meetings. Meetings. Every two Mondays. Every two Mondays. Excellent. Muy bien. Vamos con Mr. Giovanni Blanco. Será Mario. No sé si Miss Claudia Noemí nos puede dar nuevamente, siendo su pie. Claro. Bien. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great! It is very important. Excellent. Thank you very much. Okay, now Miss Allison, Natalia, and Miss Paola Nereida. Okay. Empiezo. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read on the weekly report and attend a meeting. I also have organized meeting every two Mondays. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it one or twice a day. Great, is that very important? Excellent. Okay, very good. Únicamente vamos a practicar la pronunciación de organize. Organize. Okay, organize. Nuevamente todo vamos a practicar. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients. For the rest of the morning. What about you? I have to read A weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes, I do actually.
I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. Great. 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 It is very important. It is very important. Excellent. Thank you very much. Muy bien. Vamos a continuar. También vamos a practicar un poco sobre el presente simple, un tema que estudiamos ayer, también un tema que se visualizó en el módulo pasado, pero que es muy importante la práctica, ya que es la primera estructura que se estudia en el idioma inglés. Ok, y vamos con the present simple tense. Recordamos que tenemos diferentes sujetos en el idioma inglés. Ok, a la hora de decir alguna oración, en inglés siempre utilizamos los pronombres, ¿ok? Por ejemplo, tenemos I, we, you, they, he, she, and it. Ok, para decir él, ¿cuál es el pronombre con equivalencia en inglés? He. He. Para decir ella. She. She. Para decir ¿tú o ustedes? You. 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 Ellos. They. We. Significa nosotros. Nosotros. Para decir yo. I. 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 Ok. I. Para referirnos a algún animal, lugar, idea. It. Utilizamos it. It. Excelente. Bueno, la regla que estudiamos ayer decía que en el presente simple, después de el sujeto, vamos a colocar el verbo. ¿Okay? Pero cuando utilicemos los tres sujetos de la tercera persona, el singular en su forma afirmativa, los cuales son he, she, it, vamos a agregar s o es al verbo. ¿Ok? Caso contrario, cuando utilicemos I, we, you, and they, el verbo va a quedar en su forma infinita. ¿Ok? Eso significa que no vamos a agregar S o ES, únicamente con estos, con I, we, you, and they. Pero cuando utilicemos he, she, and it, en ese caso sí vamos a agregarle S o ES al verbo. ¿Ok? Únicamente en estos casos. También vamos a recordar la forma negativa. En la forma negativa, ¿ok? Utilizamos dos auxiliares. Esos auxiliares nos indican en inglés el tiempo gramatical en el cual estamos hablando. ¿Ok? Que corresponden al presente simple. ¿Ok? Tenemos dos auxiliares, los cuales son don't y tenemos doesn't. Doesn't. ¿Ok? No es doesn't, no es como una A. Doesn't. Doesn't. Y tenemos don't. ¿A dónde va situado, a dónde van situados los auxiliares? Bueno, van antes del verbo. Antes del verbo. Por ejemplo, el verbo like está acá. También lo tenemos acá. Like. Recordarles también que no agregamos S o ES cuando es su forma negativa. Negativa. Cuando es negativa. Okay. Únicamente en afirmación. En afirmativo. ¿Ok? Nuevamente, no vamos a agregar S o ES al verbo en negativo, únicamente en afirmación. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar don't? ¿Cuándo vamos a utilizar don't? ¿Con qué pronombres? I, you, they. You, they. En we también. ¿Cuándo vamos a utilizar doesn't? He, she, it. He, she, it.
Ok, excelente. ¿Cuándo vamos a agregar S o S al verbo? Tercera persona. Terceras personas, ¿los cuales son? He, she, it. He, she, it. Si está en negativo, ¿debo de agregar S o S al verbo? No. No, excelente, muy bien. Entonces estamos claros en este paso. Y continuamos. Ok, acá hay un poco más de otro ejemplo, otro diagrama. Por ejemplo, tenemos el sujeto I y tenemos diferentes verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo work, que significa trabajar. Entonces, es como que usted, como que digamos, yo trabajo, I work. Yo voy o ir, que significa go. Y tenemos study, que significa estudiar. Ok, por ejemplo, I work, I go, I study. Nuevamente, como estamos hablando de la forma afirmativa, en este caso de he, she, it, estamos agregándole S o ES al final. Ok. Con you, we, and they, el verbo se mantiene normal, sin conjugar, sin agregar nada. Entonces tenemos I work near the park. I go near the park. Okay. She goes to the park. She studies in the school. Okay, tenemos, estamos claro en este punto. O alguien le quedó, necesita una doble o que especificar algo en este del presente simple. Ok, entonces continuamos con el presente simple. Ahora vamos a ver un poco sobre la forma pregunta. Ok, vamos a recordar cómo formar preguntas en inglés. Ok, en el presente simple. Y como dijimos, en el presente simple tenemos dos auxiliares, los cuales son do y does. Ok, ustedes ya saben con qué pronombre utilizamos do y con qué pronombre utilizamos does. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar do antes del pronombre. Do antes del pronombre. Por ejemplo, do you, do we, do they. Y después del pronombre vamos a colocar el verbo. En este caso, do you like cheese? Do we like pupusas? Do they like pizza? Okay. Y ahora vamos con does. Does. Does lo vamos a utilizar únicamente con he, she, and it. Y también algo muy importante, que en la forma pregunta ya no agregamos S o ES al verbo. Por ejemplo, does he like? Does she like? Does it like? Ok. Por ejemplo, si ustedes quieren preguntar si a ella le gusta la pizza, ¿cómo formaríamos esa pregunta? Does he like the pizza? Ella. Does she? Excelente. Does she like pizza? Muy bien. Vamos a preguntar si él estudia inglés. Does he study English? Muy bien. Vamos a preguntar si nosotros estudiamos inglés. Do we study English? Excelente. Do we study English? Muy bien. Do we study English? Continuamos.
Y acá está otro diagramita donde se puede visualizar cuándo vamos a utilizar tú y cuándo vamos a utilizar das y cuál es la posición. Okay, por ejemplo, do I live near the park? Does she work on Principal Street? Do we walk in the park? Ok, y también algo muy importante, el signo de interrogación en inglés únicamente se coloca al final. Al final. Sabemos que en español tenemos signos de apertura y cierre, pero en inglés únicamente al final. Ok, de question mark. Ok, también vamos a recordar cuándo vamos a agregar S o ES al verbo. Ok. Recordarles que si el verbo finaliza en CH, S, SH o X, vamos a agregar ES. Por ejemplo, watch. It is watches. Guess. Guesses. Guesses. Finish. Finishes. Go. Goes. Fix. Fixes. Fixes. Muy bien. También, si el verbo termina en Y. Si el verbo termina en Y, para convertirlo a tercera persona, significa que vamos para agregarle S o ES, hay una regla que debemos de recordar. Por ejemplo, si el verbo termina en Y, pero antes del Y, hay una consonante, vamos a eliminar la Y y vamos a colocar IES. IES. Por ejemplo, study. Antes de la Y, ¿qué hay? Te doy cinco. Consonante. Una consonante. Consonante. En ese caso, vamos a eliminar la Y y vamos a colocar IES. Pero, si antes de la consonante, perdón, antes de la Y hay una vocal, en ese caso vamos a mantener la Y y únicamente vamos a agregar S. Por ejemplo, el verbo play. Play. Play termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, la cual es la A. Entonces, únicamente mantenemos la Y y agregamos S. Ok. Vamos, no sé si hay alguna pregunta en este paso. Everything clear? Teacher. Dígame. Perdón. ¿Y esto que está presentando para repasarlo está en el libro? ¿O qué? Es que yo me metí tarde a lo de WhatsApp. Por eso. No, no, eso no, no está, eso no está en el manual. Este es material extra. Parte que les traigo del curso para pasado, me parece. Para poder repasar. Sí, entras hasta el curso. Ok. Gracias. Ok, bueno, ahora vamos a identificar el error. Vamos a identificar el error de la oración. Que cada oración tiene un error. Tenemos que identificarlo. Ok. Y arreglar la oración. We need to identify the mistake. He likes. Ok, lo vamos a darle tiempo a los demás compañeros para que también puedan analizar. Vamos a dar dos minutitos para que puedan analizar la oración y después resolver, intentar. Thank you.
Ok, aquí vamos. Bueno, primero vamos a identificar únicamente el error. Primero únicamente vamos a identificarlo. Miss Carla, ¿cuál es el error que usted identifica en la número uno? Es tercera persona y debe de iniciar con dos. Excelente, entonces el error es tú. Okay. Y la forma correcta es, me decía. Dos. Ok, muy bien. Vamos a ver si me sale. Excelente. Ok, tiene que comenzar con Das. Does he like basketball? Ok. Miss Rosa del Carmen, la número dos. I like eating pizza. ¿Cuál es el error que usted identifica? Que está en el verbo. Está como que fuera tercera persona, pero no. ¿Verdad? Ah, excelente. Porque, tiene ajá. S, ¿verdad? O S. Ajá, ajá, correcto. Excelente. Si el pronombre es I, entonces no es necesario agregar. Una consulta con esta. Dígame. El verbo está conjugado correctamente. Eating, me refiero. Eating. Sí, está bien. Sí, está bien. I like eating. Ok. En la oración número 3, vamos con Miss Claudia Raquel. ¿Cuál es el error que usted identifica, Miss Claudia? Exacto. Como utilizamos tercera persona, ¿cuál es she? El verbo do tiene que ir a, tenemos que agregar es. Es, does. Ok, she does her homework on the desserts. Vamos con Miss Paola. La siguiente oración, the film. Finish. ¿Cuál es el error que identifica usted en este verbo? La S. La S. ¿Debemos de quitarle la S? Finish. Sí. Ok, bueno. El error de este es, bueno, film. Film es eat, ¿verdad? Eat. Si lo reemplazáramos por un pronombre, eat. Entonces el verbo dice que si, la regla dice si el verbo es en tercera persona y termina en sh, lo que vamos a hacer es agregar es. Entonces vamos a decir, the film finishes. Ok, the film finishes. Vamos con la siguiente oración. No sé si Miss Hazel Elizabeth nos puede ayudar. Está en el verbo, está como en tercera persona y no debería estar. Exacto, porque tenemos friends, que es plural, uh-huh. Por lo tanto, no tendría que agregar ese al verbo. Muy bien. En la siguiente, Miss Claudia Noemí. Sí, el error creo que es está en el verbo, donde dice carry. Con S. Carry, ok, sí. ¿Cuál sería el error? La S. La S, ¿tenemos que eliminarla? Sí. Ok, ¿alguien de acuerdo? ¿Agree o disagree? Yes. Disagree. Disagree. Ok, ¿cuál sería el error entonces? The chorus is carry S. Yes. Exactly. La regla dice yes. Si el verbo finaliza en Y, en tercera persona, pero antes de la Y hay una consonante, tenemos que eliminar la Y y colocar I-E-S. Yes. Ok. Carries. Ok. Next, Mr. Alejandro Humberto. Nicole Kidman. Uh,
Acts. Perfect. Good. Acts. Miss Andrea Margarita, we place in the garden at the break. El play sería play. Play, sin ese, muy bien. Y our teacher talked very clearly. Yo misma. No, puede ser usted o alguien más. Involuntario. Our teacher. En el tal. Agregar la S. Agregar la S. Muy bien. Es el verbo. Our teacher talks very clearly. Excellent. Very good. Muy bien. Excelente. Very good. Thank you very much for your participation. Okay, now. Okay. Now let's move to the manual, page 10, página 10 del manual, page 10. This exercise. Can you see it? ¿Lo pueden visualizar? Yes. Ok, thank you. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, vamos a completar las oraciones que están acá abajo con los verbos que tenemos acá en la cajita. Ok, the verbs that we have on the box. Ok, por ejemplo, tenemos ya realizada la número uno. Dice, I call clients every day. I use the company's phone. Entonces, su misión es completar el ejercicio 2 al 6. Bueno, en la 6 tiene que crearla usted. Colocar los verbos que hacen falta en los espacios. Perdón, teacher, ¿podría repetir nuevamente las indicaciones? Casi no lo escuché muy bien. Gracias. Ok, lo que tiene que hacer es, no sé si logra ver estos verbos que están en las cajitas. Sí, sí. Ok, entonces, estos tienen que irlos completando en estos espacios de la oración. Ok. De la número 2 a la número 5 y la número 6 tiene que crearla usted, tiene que inventar la número 6. Ok, gracias. Ok, I will... these in pairs. Okay, here we go. Me lo tomo. Dale, uh-huh. Ahorita estoy descargando. Pasé el libro a la compu, pero... Ok, dale, dale. Digo que tengo yeah. I call client. ¿El qué? No, es la número uno, repasando la pronunciación. Client. ¿Sabes qué? ¿Hola? ¿Qué página es? Es la número 10. ¿Es la número 10? Sí. ¿Es la página 10? Vale, ahorita. Ya lo tengo. Ok.
for the sending, yeah, email. Aquí la voy a check. Creo que la, ya está en la página. Espérate que no me carga. En el no teléfono. Te carga. Ah, dale. Que dice en la 2, la secretaria, me imagino que hay, bueno, no me imagino, sino que este checa sus correos de los que ella ha enviado. Ajá. Casi no veo bien. Sí, ya con la 4, I have to organize. Compañera, ¿por cuál va? Tranquila. Ah, sí, compañera. Empezar, creo que. No sé si estaría de acuerdo que empezáramos otra vez. Sí, sí. Yo voy escribiéndolo ahorita. No sé qué. No sé si nos escucha la compañera. Claudia. Hola, hola. Aquí ¿por estoy. Cuenta? Hola. Sí. Espéreme que ando buscando la página porque es que tuve problemas con el internet y me sacó. Ah, ok, ok. Está bien. ¿Ya hicieron alguna ustedes? Las dos. No. La página 10 de Hopper ahora. Sí, ya estoy acá. Okay. Sí. Ustedes van por la 3 ya. Sí, pero podemos empezar ahí para que vayamos iguales. No sé qué. ¿En la primera? Sería la número 2, la L. Ajá. Sería, nosotros hemos puesto el Grier Report. Que nuestra secretaria escribe un reporte. Sería el número 3, ajá. 3, White Report. A la vez. Ajá. Ajá. Gracias. Ya en la siguiente, que es la 3, que I check my email. Twice a day. La 1 sería. I have to. Sería la 6. Reporte los días lunes por la mañana. Esa ponemos. No dijo el nombre. Ahí está la 1. Sí, ese sería de ponerle un nombre si queremos. Ah, pero así te gustaría. Ajá. Digo que sí. ¿Cómo le ponemos? Ni idea cómo sea. Quiero ver. El nombre del compañero Giovanni. Vaya, seré el elegido entonces. Rodrigo se llama. Vaya. Giovanni, yo, ah, bueno. Ahí vean entonces cuál ponemos. Señora. Vaya. Vale. Use my laptop computer. Luego. ¿Hola? La 4, ¿me escuchas? Hola.
Sí, 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 te escucho okay. Algo suave, pero sí te hola, lo hola. Entender. Ajá. Vaya. Sí, la 3 la vamos a dejar como greet a report. Ajá. Greet a report. La 4 dijiste que era check my email, ¿verdad? Sí. Pero solo que fíjate que ahí dice específicamente que solo los lunes a las visita a los clientes. ¿Cómo? Dice que él tiene que si él tiene que visitar a los clientes todos los lunes a las 8. Carla. Weekly, mejor. Miss Carla, visit clients every week. No, mejor weekly. Weekly. Ya, es una palabra que ya estamos usando, weekly. Y ¿cómo se escribe? Weekly. W-E-E. No lo sé. ¿Sí? Weekly. Solo como se oye. W-E-E. E. Y al final. Ajá, Y. Ajá, sí. Pero ya la... right, entonces teacher. Sería Miss Carla visit client every day weekly. No, 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 every day, ¿por qué no? No, no, no. Esa no, entonces. No, no. Entonces solo sería Miss Carla visit client weekly. Visit ajá. Visits. Ah, ok. Okay, okay. No queda tiempo, ¿no, verdad? Sí, no, sí, sí está. Ajá. No me quedó bien clara la 4. No sé si también puede quedar como I have attending and meeting. Sí, es que se puede, es que hay varias cosas que caben ahí. Se puede ver. Como quien dice a nuestra imaginación. Sí, pero que tenga sentido la oración. Así que ahí se puede ir esa también. Weekly se escribe W-E-E-K-L-I. Oh, o en español W-E-E-K-L-Y. Exacto. Sí, exactly. Sí, pues sí. Vale, entonces las 5 quedaría como organize. Admiren, ¿verdad? Sí. Okay. And the six, number 6. I say use Carla. I don't know. Celia visits clients. What? But
What's it? Ya te vi. Hello. Vaya a cambiarlo. Hola, 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 la desarmada está viendo. Cámbialo. Eso no es apto para usted. Finish. Bien, entonces quedará. Hello, hello. Hola. Finish. Ah, perdón. Ya finalizamos la actividad, aún no hace falta. Su micrófono, Miss Andrea, no le escucho. Perdón, solo queremos concordar cómo quedamos con la última. Pero es que fíjate que tenemos una idea, una pregunta. Ahí sale la 6, pero deseamos saber si tenemos que inventarnos una oración o tenemos que usar siempre una del cuadrito. Lo puede inventar, Miss. Ok, gracias. Ok. Ah, pues Claudia, sí que quede. Ajá, okay. Entonces sería como Andrea, Claudia, de visit. Ahí está el teacher todavía. Sí. Visit client. ¿Cómo pronunciamos? Ajá, como que visitamos al cliente. Visit the client. Visit the client. Okay. Visit the client and the office. In the office. And the okay. Office. Mm-hmm. Sí, así Claudia. Okay. Entonces así la vamos a dejar. Ok. Gracias. Hello. Client place in the auditorium. Carla visit clients weekly. Ok. Who's the next? Finish. Yes. Okay. Who's the next? Who's the next? Yo. Ya, Carlita se esconde. Vaya, esperen. Sí, sí. Ok. Entonces hello. Sería la última. Finish. Si quieren, practiquemos. Hello, yes, finish, teacher. Yes, teacher. Ok. What's your name, teacher? Sorry, I don't know. Rodrigo. Sorry. Nice to meet you, Rodrigo. Nice to meet you, Miss. Okay. If oui. Rodrigo. ¿Alguien está llorando acá? No, es algo que están viendo por aquí. Bájenle. Okay, here we are again. Okay, después de haber finalizado la actividad, after we finish the activity, now we're going to check it out the sentences that you create. Vamos a revisar las oraciones. Okay, vamos a iniciar con el grupo número uno. Sure. The attendance. Wait a minute, after this activity. Okay, number one. Group number one is composed by Alejandro, Miss Claudia, and Miss Paola. No sé si tenemos algún voluntario para leer las oraciones o se pueden dividir. You tell me. En la primera nos quedó secretary write a report. Okay. Write report, and then she sends the email, right? And then I check my email. Okay. Los demás grupos, de acuerdo, agree or disagree? Yes.
Okay. Okay. Number two says, it is number three. What is the correct answer? I check my email. Let's see. Twice a day. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Excellent. Computer. Excellent. For number four, I have two. Attending a meeting. I have to attend a meeting every Monday at 8. ¿Qué otro podemos colocar ahí? I have to visit clients. I have to visit clients every Monday at 8. Excellent. Another option for number four. Different option for number four. Okay, how about number five? What do you have in number five? Celia organizes meeting. Celia organizes meetings. Okay, organizes meeting. Okay, ¿qué otra podemos colocar en la número cinco? She attends a meeting. The meeting take place in the auditorium. Okay. And number six was optional. Okay, you have to create a sentence. Optional. Usted tiene que crear la oración. Okay. Volunteers to read their number six. Carla visit clients weekly. Okay, Carla y la. El error es visits. Carla visits. We need to add S or ES. Good job, Mr. Mauricio. Carla visits. Okay, a different option. Número 6. ¿Qué pasó? ¿El qué? Number 6. Bueno, la que nosotros elegimos fue Giovanni reads a report about the meeting. Excellent. Very good. Giovanni reads reports about the meeting. Excellent. Report. Okay. Different. Another sentence. Otra oración. Okay, el grupo de Mr. Giovanni, Miss Hazel. No sé si tienen la oración número 6. Giovanni reads a report about the meetings. Okay, excellent. Very good. Muy bien. Bueno, y sí, después de esta oración, después de esta pequeña actividad, vamos a tomar la asistencia. Okay. And when you listen to your name, you have to say present or here. Okay. Alejandro Humberto. Present, teacher. Thank you. Alison Natalia. Present, teacher. Thank you. Andrea Margarita Deras Pérez. Present, teacher. Thank you. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Present, teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present, teacher. Thank you. Denis José. Edwin Giovanni. Present. Thank you. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Idalia Elizabeth.
Jennifer Aneth. Present. Thank you. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto Reyes. Oscar Alberto Reyes. Paola Nereida Pineda Flores. Present. Thank you. Roberto Antonio Arevalo Parada. Sara Luz Rodríguez. Yancy Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Douglas Stanley Peña Cáceres. Mr. Douglas. Okay, here we go. Okay, give me a second. Okay, bueno, voy a compartir con ustedes un link. Disculpe, no escuché mi nombre. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen, ¿no? Sí. Ahorita. Pero sí. Ponela, por favor. No sé dónde está. Ponela, no sé dónde está. Ok. Ah, claro. Pues eso te digo, no sé dónde está. Muy bien. Bueno, les estaba mencionando que voy a compartir un link en este chat de Zoom. No sé si alguien me puede ayudar compartiéndolo en el grupo de WhatsApp, por favor. Es una pequeña práctica que vamos a tener del presente simple. Si alguien me puede ayudar colocando ese link en el chat de WhatsApp, por favor. Gracias, muchas gracias a Miss Natalie y a Miss Emilio. Ok, bueno, ahora lo que estamos en clase, vamos a cliquear en ese link que yo les acabo de enviar. Vamos a cliquear. Les va a aparecer en su celular. Ok. La aplicación se llama Quizzes. Quizzes. Después va a aparecer un logotipo donde dice Quizzes con doble Z. Donde dice Enter Your name. Enter your name. Ahí vamos a colocar su nombre. Su nombre. Ok, por ejemplo, ya tengo a Miss Hazel, Miss Natalie, Miss Rosa. Ok, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Muy bien. Como pueden ver en pantalla, ya los tengo acá en lista. Ok, tengo 7. Ok, y ahorita vamos a esperar a look que great. Vamos a esperar a que ingresen la mayoría y después vamos a iniciar. Ok, son unas pequeñas preguntas relacionadas al presente simple. May I start now? Raquel, ok, I have Miss Paola, Miss Raquel, Miss Noemí, Miss Carla, Alejandro, Miss Jennifer, Mr. Giovanni, Hazel, Natalia, Miss Rosa, Jancy, Emilio, Andrea, ok. Ok, well, let's start right now.
Ahorita les van a aparecer algunas preguntitas que ustedes tienen que ir contestando relacionadas al presente simple. Finish.
Finish this. Okay, thank you. Okay, are only, well, three students are missing. Only three students. Qué triste ese test. Finish. Finish. Why, Miss Andrea? Es que sabe que es bien poquito, creo que de último quedé. Los últimos dice la palabra del Señor. Finish. Okay, no, let's watch. Can we do it again? We're gonna have another game. Okay, here we go. I'm gonna show you. Voy a enseñar los el top. Okay, por ejemplo, tenemos a Miss Paola Nereida en la tercera posición. Good job, congratulations. Second, we have Miss Jancy Erazo. Okay, good job. And the winner this time. Okay. La diferencia entre el del cuarto y el primero fue la velocidad en que contestaban también. Okay, todos lo tienen bueno, pero fue la velocidad. Okay, the winner is Mr. Alejandro. Congratulations. Excellent, Alejandro, excellent. Okay, vamos a ver las preguntas. La número uno. Y dice, you go to school every day. What is the correct form? Do you go to school every day? Yeah. Do you? Número dos. Does he like? Bien. Okay. Number three. My dog. Plays. Okay. Acá dos estudiantes contestaron correctamente y 10 contestaron muy bien. Number four says she speaks English. It's a question for her. Does she speak English? Muy bien. La número 5. He plays. What is the correct form? He plays soccer. Muy bien. El siguiente. Number six. Si los verbos terminan en S, S, H, X, se le agrega. E-S. Yes. Very good. Seven. El verbo es, el sujeto es he. ¿Cuál sería la forma correcta de pregunta? Does he walk? Ok, bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta actividad? Great. Muy bueno. Entretenido. Excellent. Do you want to play it again? ¿Quieren jugar? Aprendí. Yes. Ok, bueno. Deme un minuto y volvemos a tener otra actividad. Ahí se tiene que poder, Alison.
Okay. Okay, si alguien me ayuda compartiendo el link en el grupo de WhatsApp, please. Para que los compañeros que utilizan su celular puedan accesar. Excelente. Thank you very much. Ok, ahora, como lo hicieron en la ocasión pasada, van a ingresar y colocar su nombre. Please. Ok, I have 9 players. Ten players. I got Miss Paola Pineda, Alejandro, Raquel, Hazel, Miss Yancy, Natalia, Mr. Emilio, Rosa del Carmen, Giovanni, Miss Carla, Hazel, Paola. Miss Andrea, thank you. Ok, vamos a iniciar en este momento. Teacher, no puedo ingresar, no sé por qué. ¿Qué le parece, Miss? Le vuelvo a intentar y solo me dice que ponga mi fecha de nacimiento y no sé por qué. Qué raro. Me parece mes, día, año. Update your account detail. No sé. ¿Qué fue el caso? ¿Qué hago aquí al respecto? Verifique si ingresó en el último link. Sí, en el último link que envió Hazel. Allí estoy ingresando. Lo mismo me sale. Mes, día, año. No sé por qué. No habrá algo ahí para darle para atrás o algo. Cierre esa pantalla y vuelva a ingresar. Yo tuve problemas. Me sacó ahí. Ok. Ya la cerré. Lo mismo me dice. No sé. Voy a... Ay, yo ya voy mal. Qué raro esto. Se me enojó. Okay. ¿Ya le aparezco ahí, teacher? Permítame. Okay. Yo creo que sí, porque ya me salió aquí la primera pregunta. ¿O no? Sí, aparece. Ok, gracias. Que la mayoría va por la mitad. Muy bien.
Don. Thank you. Okay, we are waiting for Miss Noemi Escamilla and Miss Paola. Done. Thank you. Done. Okay, good. Time is over. Time is over again. Ya analizamos. Vamos a ver el ranking. Okay. En la tercera posición tenemos a Miss Paola Pineda. Second, Alejandro. In the first place, today it is for Miss Carla Vanessa. Excellent. Congratulations, Miss Carla. Good position. Thank you. Okay. Vamos a ver las preguntas. Okay, number one. What is the correct form? She? Studies. Studies, okay. Excellent. Studies. Okay, number three, they? Number two, sorry, they? They don't speak. They don't. They don't speak French. French. Three. Carlos and Charlie's. Does he like? Don't travel. Don't travel. Don't travel every year. Okay, four. He likes going to the cinema. Two is. Does he like? Does he like? Next, number five. My dog? Plays. 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 My dog plays. Plays. Six. She speak English. Does she speak English? Does she speak English again? Next. Seven. Seleccionemos. He plays. Perfect. Muy bien. Excelente trabajo. Good job. Excellent. Okay. Now, let's go back to the manual, please. Okay, manual, please. Page number 10. Page number 10. Okay, y vamos a realizar la siguiente actividad. Page number 10. Okay, we're going to do this activity. Okay, write what you do on regular work. Check with your classmates to see how many of them are similar. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a colocar cinco actividades individualmente que usted realiza en su trabajo. Okay, puede utilizar vocabulario de la actividad anterior. Okay. Cinco actividades que usted realiza con regularidad en su trabajo. Okay. Cinco actividades que realiza con regularidad. Okay, here we go.
twice. Sería Edwin drinks coffee twice a day, ¿verdad? Twice a day, sí. Ok, twice. O no sé si será, profesor, es correcto decir two times. Sí, sería, creo que... Puede decir two times o puede decir twice. Twice, es correcto, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. O sería, I drink coffee twice a day. O a day. Suena mejor. Twice a day. Twice a day. Ok, está bien. Mi otro nombre es Margarita. Okay. Sería, quiero ver. Margarita. Quiero ver. Envía. Si quiere, digamos la primera así en español y de ahí vemos cómo. Ajá, ¿cómo lo organizamos? Vaya, sería Margarita, perdón, envía email por las tardes. Entonces, Margarita sends. Sends email. Email. At, perdón. In the afternoon sería, teacher. In the afternoon, en las horas. In the afternoon. Mm-hmm. In the afternoon. Okay. Y una última. ¿Qué más hace usted? Hago... ¿Escucha música, por ejemplo? No, del trabajo, cobro sería payments, ¿verdad? No, esos serían pagos. Ah. Cobros creo que sería, déjeme ver, no sé cómo se dice cobro. Ok, ya las tengo. Adiós. Okay. Si quiere inicie entonces, o inicio yo como usted guste. Bueno, ya. Hola. Hola, hola, ¿no me escucho? ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. ¿Comienza usted o yo? Si gusta, comience. ¿Perdón? Sí, comiéncele. Ah, ok, vaya. La primera sería, I attend and customers. Send and check my emails. I have a meet with my team. I visit customers or clients, and I cook my dinner every day. Ahí estarían las cinco. Sí. Muy bien, bye. Yo puse make call to customer to start a Gmail. Verify name. Customer makes a report. Ok. Bueno, si quieres las repetimos. Ok. My sentences on number one is I attend on customers. Number two is send and check my emails. Number three, I have a meet with my team. And number four, I visit customers. And number five, I cook my dinner every day. My calls to customer to send email, verify name customer. My sir report. Yo no puse
Yo puse 4 porque en verdad esas son las cosas que realizamos todo el día. Entonces, una quinta no sabría qué colocar porque es lo que, o sea, lo primero que hacemos es hacer llamadas a los clientes. Uh-huh. Entonces, y la segunda igual, ¿verdad? Mandar el Gmail y la verificación de clientes nuevos y el reporte de ventas. Igual podría poner también I go to work o I take the bus, o sea, tomo el bus, o I drive to my work, que maneja hasta su trabajo, o que, así es verdad, teacher, I drive. Hola. I drive to, ¿verdad? Así es. I drive to work. Está bien, I drive to work. Okay. I drive como que usted maneja al trabajo. I drive to work. To work. Vaya, Paulita, te voy a empezar a decir cómo quedaron las mías. Mm-hmm. Bien, como número uno tengo, I check my emails every day at 8 o'clock a.m. en la mañana. Luego tengo la segunda, I have a meeting on Monday and Friday at 3 o'clock p.m. Luego tengo la tercera, I start marking call to clean at 8:30 a.m. Luego tengo la cuatro, my boss meet me on Tuesday to give us the work plan for the week. Tengo la cinco, I send the third report via email every day. Ok, la cuatro no le entendí. ¿Qué hace? Mi jefe me reúne los miércoles para darnos el plan de trabajo de la semana. Perdón, los martes. Entonces yo puse I check my email. También lo de. Yo I call the client. ¿Cómo se pronuncia clientes? Client. Así. Client. Ah, ok. Yo esas tres que habíamos puesto. I read email every morning. El A va de más. I talk with my partners once a week. I attend. Okay, we're going to check the sentences that you create. All right, we're going to check it out, the sentences. And how about Miss Carla? Can you read your sentences, please? Oh, excuse me. I read emails every morning. Excellent. It's
Si nos puede leer las 5 horas, Shana. Aquí está. I talk with my partners once a week. I attend a meeting every day. Y las otras las copió Alejandra, tenía las otras. Es que sumamos entre todos. Ah, ok. Miss Alejandra. Alejandro. I'm sorry. ¿Cómo? Alejandro. Sí, es Alejandro. Acabar. Sí, bueno. Decimos de que I check my email every day in the morning. I attend a meeting every Wednesday. Wednesday. Miércoles. Uh-huh. Wednesday. Excellent. Okay. Very good. How about Miss Andrea Margarita? In your sentences. Las cinco. Por favor. Please. Okay. Permítame. Quería Giovanni drives every day. Andrea answers calls in the morning. Edwin drinks coffee twice a day. Margarita sends emails in the afternoon. She makes payments twice a week. He attends clients all day. Excellent. Thank you very much, Ms. Andrea. How about Ms. Hazel? Ay, mi cuadernito. Espera que perdí mi cuadernito. Aquí está. She drinks coffee in the morning. Rosa writes report. And she sends email all day. Excellent. Thank you very much. Miss Claudia Noemi. Yes, I have a meeting on Monday and Friday at 3 o'clock p.m. Excellent. Thank you very much. Mr. Mauricio. Okay, good night. I check my email once by hour. I receive paper for exportation. I check the papers of the exportation. I call to partners asking for information once with her a day. I write reports, then I send by emails. Excellent. Good job, Mr. Can you read again number two, please? Number two. I receive papers for the exportation. Okay, here it is. I receive. I receive. Oh, that's good. Receive papers. Excellent. Okay. For the exportation. Miss Claudia Raquel. My call to customer to sell email every my day. Very few new customer may sell report. Excellent. Okay, receive. Excellent. Miss Paola. I make great sales report. I send emails. I make a constant record. I fill the documents and I make payroll. Thank you, Miss Paola. Okay. Vamos a tomar la asistencia de la clase número 2. Okay. Vamos con Mr. Alejandro Humberto. Present, teacher. Alison Natalia. Present, teacher. Andrea Margarita. Present, teacher. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Present, teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present, teacher. Denise José.
Edwin Giovanni. Present. Thank you. Ernesto Antonio. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present, teacher. Oscar Alberto. Oscar Alberto. Paola Nereida. Present. Thank you. Roberto Antonio. Sara Luz. Yancy Guadalupe. Present. Douglas Peña. Rosa del Carmen. Present. Ok, good. Muy bien, ok. Entonces, el tema que hemos estudiado este día es el presente simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a continuar practicando este tema. Espero que les haya gustado el ejercicio de quizzes, okay, donde se pone en práctica el conocimiento. Ok, también de los errores es como aprendemos también. Ok, una vez usted cometa un error y después la siguiente vez se va a recordar cuál es la forma correcta. Ok, bueno, vamos a tenernos este día hasta acá. Ok, les agradezco mucho su puntualidad, la participación y la asistencia. See you tomorrow. Take care. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.